Cuando Éramos Invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años del Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. Y la mejor manera. Es obteniendo este libro, que llega ya a su novena edición, de un modo bien sencillo, entrando en su página web, www.elgrancapitanediciones.es, y pidiendo que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Dolores Delgado ya no es la fiscal general del Estado. Tras un mandato de dos años y medio lleno de críticas, ha presentado su dimisión. Ya en su momento fue muy polémico su nombramiento por haber sido previamente ministra de Justicia en el gobierno de Sánchez. Ahora abandona el cargo alegando motivos personales, por cuestiones de salud tras una lenta recuperación de una intervención quirúrgica en la espalda. Pero no se descarta que pueda haber otros motivos, ya que su gestión estaba siendo muy cuestionada. En abril, el Supremo anuló uno de sus nombramientos por carecer de suficiente motivación. Sus designaciones a dedo han sido una constante. Y el último escándalo se produjo hace apenas unas semanas, cuando su partido, el PSOE, intentó asegurarle un ascenso laboral para cuando dejase de ser fiscal general y pudiera convertirse en fiscal de sala del Supremo en vez de volver a su plaza como fiscal en la Audiencia Nacional. Al final esa iniciativa no salió adelante. Ahora abandona su cargo que pasará a ser ocupado por el fiscal de sala y jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, persona de máxima confianza de Delgado. Dolores Delgado se va. Y la explicación es cuestiones de salud, tal como explicaba la propia ministra de Justicia, Pilar Job. El motivo de la renuncia se debe exclusivamente a razones médicas y razones de salud. Como saben, la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Fue sometida a una operación exitosa, pero una operación muy complicada. Los médicos le han recomendado tranquilidad, evitar tensiones y le han advertido. De que su salud está en riesgo. Cuestiones de salud es la explicación que da todo el mundo, que no lo dudamos y le deseamos una pronta mejoría, por supuesto. Pero hay alguien más. Fran, ¿usted qué opina? Bueno, yo, si me da igual por los temas por los que ha dimitido, yo no le deseo a nivel personal eh, que nadie tenga una mala salud, al contrario. Pero desde luego, la, un, por lo menos creo que los españoles, tengo esa esperanza, podemos recuperar una institución del Estado que se había, que se había dejado en manos de. En fin, en manos de los políticos y del presidente y había prostituido otra vez más eh, algo que es importante para todos los españoles, que es la Fiscalía General del Estado y todo lo que cuelga de ello, ¿no? Entonces es una pena que esta gente donde pone, donde ha puesto la mano, pues haya degradado cualquier institución eh, que es importante para los españoles. Por, por, el tem por lo demás, mm, novio de un prevaricador. Novia de un prevaricador, y en fin, uno de tantos ejemplos que no tiene que seguir ninguna persona que sea honrada y honesta y quiera estar en la política nacional. Que se junta con su amigo Villarejo para eh, hablar y denunciar uh, bueno, pues, pues a los jueces que, que van con menores, a los que hacen política con miembros genitales, en fin, todo eso. Pues eso, un, un desgraciado ejemplo de lo que ocurre en nuestro país. Barbejo. Bueno, hemos visto dos dimisiones llamativas ¿no? en muy poco tiempo. Eh, no sé si es casualidad o no. Eh, la de Adriana Lastra, que era una... Ahora entraremos en detalle en eso. Escudera, sí. también, eso, entraremos en de ese detalle. ¿no? Y la de Dolores Delgado, que bueno, pues no sé. Tiene mala espalda y tal, pues no sé. pues, no sé. Bueno, pues a lo mejor es que ya no va a trabajar, es que no lo sé. Porque claro, si tienes mala espalda, pues eh, da igual que estés de fiscal general del Estado que de... de fiscal. Eh, claro. no sé. Entonces, qué es decir, mm, esta mujer jamás debía haber sido fiscal eh, general del Estado, de, más después de haber sido ministra ¿no? de, de justicia. Es que esas cosas, pues es un poco lo que, por, por lo que decimos muchas veces, que es que España no es una democracia plena, porque es que esto no hay separaciones de aquí, de, de, Esto es una desgracia. Y ahora quién la sustituye, pues parece ser que es el segundo. Álvaro García Ortiz, el, el segundo, segundo el, el, el jefe técnico justamente de la Fiscalía General del Estado. Con lo cual, si la sustituye el segundo, pues, hombre de máxima pues, confianza de ella. Pues, pues ya me contarás. Es supone es que habrá cierta continuidad. No lo sé. Es que yo no sé. Es que el, no sé quién ratifica luego ese. cargo. Es que no sé cómo, cómo. No recuerdo ahora mismo cómo se elige este cargo. Si lo ratifica luego el el Consejo este... Consejo General de Poder Judicial puede informar favorablemente o desfavorablemente, ¿eh? como ya en su día se informó desfavorablemente el nombramiento de la propia Dolores Delgado. Pero desde que lado. lo nombre al gobierno, el Gobierno, básicamente. Sí, lo sí. cual, exige sí, si va a entrar pero, el puede segundo... ¿Puede preguntar a una Sánchez de quién depende la Fiscalía? Pues, pues eso. Pues, pues eso. Va a pues seguir eso. siendo <laughs> un, apa un aparato de este hombre, pues será del Gobierno, como... Y, y claro, lo que sí que está claro es que Sánchez se es, está... Mmm, se está quitando de encima la, la guardia petre, pretoriana esa que tuvo cuando el, cuando iba haciendo campaña con el pello y porque claro ve que con esto no va no tiene oportunidad de ganar la elección pero eso ya hablaremos ahora, de... eso lo vamos a repasar ahora don paco bueno cuando dicen que tiene problemas de salud expliquemos que igual la gente piensa que tiene una enfermedad terminal no operar de la espalda de lo que suele ser habitualmente una hernia digamos que tiene una hernia pues... Yo, y no soy importante ni tiene ninguna trascendencia ni ninguna relevancia, estoy operado de tres hernias discales y tengo cuatro protusiones discales y trabajo todos los días 12 horas. Y trabajo en una pequeña empresa que es la mía, donde saco los cones y los remato. Es decir, igual hago de director general de CEO, de consejero delegado, que de mozo de almacén. Y tengo que trabajar. Sí, sí, y no, me queda, y no me queda más remedio. O sea, que es que cuando dicen que ha dimitido por problemas de salud, la gente me igual piensa que tiene un cáncer terminal y se está muriendo. Que no, que no, coño. Que tiene un problema de espalda. Como tiene, como me dijo a mí el, el neurocirujano que me operó, el 70% de la población está tocada de la espalda y bastante más que esta mujer. Porque no la veo yo a esta mujer descargando muchos sacos ni descargando muchas cajas de mercancía de los camiones como descargamos nosotros en las tiendas. Por lo tanto, pero bueno, esta mujer siempre ha estado metida en polémicas, siempre ha sido problemática. Ya su nombramiento fue bastante, vamos, le, le, levantó bastante polvareda. Y, y ahora vamos a hablar de, de Adriana Lastra, exactamente igual, otra que ha dimitido por problemas de salud. Y los problemas de salud, señores, es que está embarazada. Bueno, pues debe ser una epidemia esto de los problemas de salud. Pero el caso es que el embarazo es un problema Pedro salud? Sánchez. No, eh, no, no, me escucha. A, a, a ver a, si han no comentado problemas ve, de a salud ve, a por, si ahora, porque a, tenía un embarazo complicado. A ver si ahora este partido tan feminista y tan a favor de las mujeres que las van a dar tres días libres cada vez que tenga la menstruación. que El embarazo es una enfermedad. Claro. Es un feminismo. Pero es bueno, el nuevo feminismo. Parece ser que hay una epidemia de alguna enfermedad. El caso es que Pedro Sánchez ha purgado. Absolutamente a todos aquellos fieles que le acompañaron en su desafío a la vieja guardia del PSOE, en la batalla de las primarias que le permitió hacerse con el control del partido. La dimisión de Adriana Lastra culmina la limpieza de quienes más le apoyaron en los momentos difíciles y de quienes mayores servicios le prestaron en los asuntos más comprometidos una vez en el gobierno. Es lo que se ha dado en llamar la quinta del Peugeot, puesto que ese era el coche con el que Pedro Sánchez se recorrió España con sus fieles escuderos para recabar apoyos de cara a las primarias. Ahí le acompañó Adriana Lastra, que ahora ha sido borrada de la foto. También estaba José Luis Ábalos. Él fue el hombre de confianza para comérselos marrones estando en el gobierno, como el caso de la aerolínea Plus Ultra o la visita nocturna al aeropuerto de Barajas del misterioso Del Gate. También ha sido depurado. Otros, aunque se incorporaron más tarde, forman parte de esa quinta. Carmen Calvo que fue todopoderosa vicepresidenta del gobierno, también se vio desplazada. Y no hay que olvidar a Iván Redondo, el gran gurú, que parecía el auténtico artífice de todos los éxitos y que estaba dispuesto a tirarse por un barranco por Sánchez. Y por cierto, lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento, se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final, con el presidente Pedro Sánchez. Pero no, no estuvo hasta el final. Al final quien le tiró al barranco fue Pedro Sánchez a él. De los que le auparon a la Secretaría General, solo permanecen la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La renuncia de Adriana Lastra ha sido muy cuestionada, por una parte, por el hecho de que argumente un embarazo difícil ya que perder el trabajo por ese motivo va en contra de lo que ha defendido siempre el feminismo. Y por otro, porque se la considera una nueva cabeza de turco que Sánchez sacrifica para cargarle las culpas de los recientes fracasos electorales del PSOE. La portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Macarena Olona, ha dicho que ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada, aunque ha destacado que eso no es más que una excusa bochornosa a la que ha recurrido el PSOE para no reconocer lo que se esconde detrás de esta dimisión. Me van a disculpar que aquí no pueda deslindar mi condición de mujer respecto de, de política. En España ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada. La excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el Partido Socialista para... Eh, no desvelar la realidad que se esconde detrás de esta dimisión, que en realidad es un cese, según se ha venido filtrando desde el propio Partido Socialista a los medios de comunicación durante las previas semanas, desde las elecciones andaluzas, criticando la actuación de la señora Lastra eh, como número dos del Partido Socialista. Pone de manifiesto que el partido que se dice a sí mismo progresista y feminista ante el embarazo. De una mujer con un puesto de responsabilidad, ni más ni menos que la número dos del partido, la única salida que le ofrece es tener que dimitir para poder conciliar. Pues ese es el tema. Y ahora sí estamos entrando ya en conjunto de todo el tema que usted apuntaba. Bueno, vamos a ver, yo creo que Macarena se confunde totalmente y además entra en una espiral populista total. Vamos o sea, a eh, todo el que está en política, eh, y yo no es que esté mucho, pero algo entiendo... Pero está, pero algo está. Entiendo, eh, ...sabe que el número dos de un partido, pues tiene un, una agenda, vamos, que tiene una dedicación extremadamente eh, dedicada al partido. ¿eh? Y, y más en el PSOE, que, que hay todos los días, pues, movidas, encontronazos, discusiones, trepas, eh, o sea, múltiples... Eh, Movidas que, que llegan lógicamente al, al vicesecretario general, que es el que tiene que bregar con todo eso, porque el secretario general está presidiendo el país. ¿no? Y ya pues, supuestamente eso. Por lo tanto, si tú estás en una situación de embarazo, que tienes una edad y te han dicho que es de alto riesgo y te preocupa la vida del crío, pues yo veo. Normal que digas, mira, mmm, voy a seguir cobrando ¿no? eh, de diputada no lo que cobre, no sé cuánto es, 70, 80 mil al mes. ¿no? Eh, no será al año. Y, bueno, perdón, al sí, año. 70, sí, sí. 80 mil al mes. Bueno, lo que sí, es, sí, al ya. año. bueno Y voy a darme de baja por no sé qué y, y que se ocupen otros de todas estas movidas porque yo no estoy aquí ahora para aguantar, eh, para tener estreses. Yo eso lo puedo llegar a entender pues, pues, y, no, y, y no voy a criticar eso, ¿eh? No voy a criticar eso. Y es totalmente comprensible. Ahora, no... O sea, ¿Usted no cree que haya detrás otros motivos? Bueno, es que, vamos a ver, ¿qué puedes poner por delante de un hijo? Yo pregunto. No, no, pero que no, no cree... De, un, de un hijo, además, no nacido. ¿eh? Porque aquí estamos criticando a Ayuso de que está dando considerando al no nacido como hijo de la familia. Bueno, es que, es que yo ¿qué puedes poner por delante de un hijo? ¿Nada? No, no, si nada eso, más. eso no lo discute nadie, don Juan Carlos. Preguntamos si realmente ese es el motivo o es que a lo mejor le, es la excusa que ha buscado porque le han invitado a irse. Bueno, pero eso lo sabrán ellos. A mí es que, o sea, a mí las razones que ha dado me parecen razonables. totalmente razonables y, y criticar eso es populismo o sea, ¿qué quiere que le diga? Yo me callo y paso ¿eh? allá, sabe, allá ella lo que haga y, y si pone como excusa a su hijo para, porque la han echado no le preguntes pues si si no, está no, preguntando si se lo cree yo sí porque además por yo adem de... además fíjese porque a me, el... El... pero fíjese porque me lo creo porque yo he sido un hijo que ha nacido de una madre Mm, tardía y que las pasó putas ¿eh? para tenerme y he tenido una hija también mm, tardía y sé lo que se pasa entonces como sé lo que se pasa como las pasas tanto naciendo como luego teniendo el hijo pues yo le tengo que dar credibilidad a lo que dice ahora ya ella si luego ha utilizado eso ...allá cada uno con su conciencia no te voy a comprar nada de lo que ha dicho Bermejo <laughs> nada lo primero <laughs> bueno. era de que tú naciste a hoy ha evolucionado la medicina, pero vamos, a la velocidad de bueno, la luz. Bueno, bueno, bueno. Uno. Dos. Adriana Lastra, el día de las elecciones... Ah, por cierto, has dicho que quien defiende eso es populista. Venga, me voy a declarar populista. Que pues no, lo sé, yo creo que venga, es, populista, vamos, no, defenderlo. El día, de el día de las elecciones andaluzas, cuando compareció a Adriana Lastra, aquella comparecencia fue lamentable. Sí, sí. O sea, ni una sola autocrítica. Y se habían pegado... Sí. Ya que estamos tarde, ya es ya muy tarde, la sí, mayor sí. hostia de las elecciones, de las últimas elecciones sí, democráticas verdad. en este país. Ni una sola autocrítica, es todo verdad. fue dar palos a diestro y siniestro, intentando es verdad. justificar lo injustificable. Es verdad. Luego esto le ha venido de maravilla el embarazo para Pedro Sánchez cargárselo. Yo creo que estas son las consecuencias de las elecciones andaluzas, donde el varapalo fue tremendo y donde no queda más remedio que cambiar. Porque las próximas elecciones, que son ya las generales y sí, falta un ¿eh? año, o el PSOE se prepara mucho, o hasta hoy Teza nos ha dicho por primera vez que Feijó va a sacar más votos que Sánchez. Con lo cual, blanco y en botella. Yo, desde luego, no salgo de mi asombro eh, con dos cosas. Primero, con que esta señorita esté embarazada, y luego, y ahora explicaré el porqué, y, y luego con que. Eso es una excusa para algo. Si te quieres ir, te vas. Y si no, no te vas. Porque es que estamos acostumbrados a la vida privada de los políticos, que me importa un pepino la vida privada del político. Usted se va, se va. Y yo analizaré por qué se va, porque estoy aquí para eso. A mí no me tiene que vender. Yo me voy por esto. No, no, usted se va porque su partido se lo ha dicho. Y punto pelota. No hay otra, no hay otra película que si usted está embarazada, si a usted le duele la espalda o si tiene alguna excusa, pues eso será problema entre usted y su médico de cabecera, que es, entiendo que esta señorita, y lo vamos a ver, lo mentirosos que son, porque entiendo que esta señorita, eh, el médico del Congreso o quien corresponda le dará una baja por embarazo de alto riesgo. ¿Eh? Porque tú has dicho que se quedará como, como en el Congreso, ahí, bueno, sin hacer nada, y tal... Claro, vamos a ver. Reforma, es, es, eso entiendo, ha dicho ella. ¿eh? Entiendo que se, se dará de baja, la porque de baja. como no se dé de baja del Congreso, bueno, pues vamos a ver cómo, una vez más, eh, miente un miembro del Partido Socialista. En cualquier caso, pues hala, tanta paz lleves como la que Se me ha quedado la duda de que ha dicho que ibas a explicar si está embarazada o no. Es que no son horas. Bueno, de todas formas, don Javier, si me permite un <laughs> Disculpame, un momento, Paco. Eh, <laughs> es, lo, verdad, aclara, es verdad, es verdad, a ver, es verdad que, que a Sánchez le está yendo mal la cosa, o sea, le está yendo mal. ¿Está purgando Sánchez entre sus filas? Está mal, y entonces claro. o sea, es evidente que tiene que, eh, igual que en Ciudadanos, tenemos que cambiar todo, todo desde que, el nombre digamos, a la estructura in, del partido y a in, las personas, incluido yo. Claro, eh, yo creo que usted va a seguir, no? Bueno, yo, yo soy afiliado, pero digo que, que todos los que hemos hecho, pues tenemos que reconocer que lo hemos hecho mal, ¿vale? Eh, Eso es autocrítica. Entonces, lo que entonces Sánchez, Sánchez, él, si quiere presentarse a las elecciones otra vez, lógicamente tiene... que no lo sé, eh, que igual no se presenta, pero si quiere, él, 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 él no es tonto y dice, hostia, con lo que tengo aquí no, no, no gano, de aquí dentro de un año no gano. Eso está claro. Entonces, es posible que veamos cosas a lo mejor en la crisis esta de gobierno que probablemente habrá en, en septiembre o antes de irnos de vacaciones va a hacer cambios en el gobierno seguro y a lo mejor hace fichajes de estos que que, que van en busca del voto del centro o de sabe lo que te quiero decir porque ahí donde está la batalla ahora la batalla ahora mismo para ganar las elecciones está en el voto del centro pues entonces va a tener que alejarse mucho de podemos Va a tener que alejarse de los radicales bildutarras, de los separatistas de Pues a lo mejor nombra algún ministro de esos con índole independiente, pero sabe, Un no sé qué, y buscando, más... buscando el voto. Si es que esto del no es centro. nombrar ministros, que es que esto no, no consiste en eso. O sea, bueno, bueno. Si bueno, yo te bueno, exagerito bueno, alguna hipérbole bueno. y, y eh, a lo mejor, aunque sea una burrada, eh, los, nos entendemos mejor. ¿Eh? Llega Adriana Lastra o llega cualquier otro y dice, no, usted porque Yo voy a dejar la política porque tengo un herpes genital. Oiga, a mí me importa un pepino. Usted no debe de decir eso. Pero es que eso es el Partido Socialista. Oiga, yo dejo la política porque la dejo. Punto. Tengo problemas familiares y fuera. Pues lo demás es mentir. ¿Y mentir por qué? Porque tienes que aguantar a tu ex jefe o jefe que te ha echado y te ha sido por la puerta de atrás. Vamos a ver también a la Lola eh, de baja por la espalda. Como bien dice Paco, cuando el 70% de la población española se pone a trabajar así, hombre, hombre, pero qué desvergüenza hablamos. Pero, ¿qué falta de criterio tienes a, a, a la hora de decir, Juan no ha estado brillante, ha estado brillante? ¿Por qué? Porque si te vas, te vas, pero no pongas la excusa de un embarazo cuando cientos de miles tu propia mujer que lo acabas de contar aquí o tu madre han tenido eso y seguro que las mujeres pues estarían trabajando habrán tenido sus tiempos sí, de pero reposo, no un, pero no se excusan no eran, en eso no para eran dejar un número dos de un partido político no tenían, como el PSOE es que un nivel es, de estrés muy grande claro, mejor, claro 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 yo, yo lo que el, recomendaría el, esta el, chica perdóname Paco ya para con esto concluyo que por lo menos use este tiempo para terminar sus estudios, que seguramente, que formándose seguramente vivirá más feliz. <laughs> Un embarazo son nueve meses, no son 90 años, son nueve meses. Seguramente ya llevará dos o tres de embarazo, porque cuando una mujer quiere saber que está embarazada Obviamente, detecta su embarazo, que son los dos meses, le quedan siete. Una número dos de un partido, si necesita durante siete meses ayuda o apoyo o colaboración para sacar adelante esa carga brutal de trabajo que tú dices que tiene, que seguro que es así, le ponen dos, tres, cuatro o veintisiete personas a su alrededor que la puedan ayudar. O te El... das la baja. O te das, te das, la, das baja, la baja y te vas a tu casa. Te y, da... y luego vuelves es que eso es el feminismo. Es que el tema de Adriana Lastra es los malos resultados electorales que ha tenido el PSOE últimamente y que hay que cortar no es culpa de ella, probablemente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? De ella. Bueno, como que no si ha sido se ha sido la directora de Sánchez y en clima de ella, que la culpable es Sánchez, no para de decir, "Pero Sánchez claro ha pero es que no va a dimitir Pedro Sánchez, pero Lastra ni se la oye desde hace meses, desde que dejó la le quitó de portavoz, ahí ese fue ese fue el ese real que se ha el día de las elecciones andaluzas la encargado de las La comparecencia de ha sido la noche ella. de las elecciones sí. andaluzas donde ni una sola autocrítica ni un ni un solo reconocimiento de error sino que todo era todo bueno. era culpa del empedrado es bueno, que eso se ya la descalifica sí sectarismo la dejaron a ella hablar que no tendrían que haber salido otros a hablar probablemente no ella pero que no la dejaron y, y dijo y que dijo que pues, pues como siempre disparates, o sea, es que es una mujer que dice disparates y ya está, pues como dicen muchos políticos o decimos pero mejor muchos que ella ha sido la Pero ella cuando la cesaron realmente fue cuando la quitaron de portavoz en el Congreso. Ese Mira, es ese es el protagonismo el real El candidato que tenía. de tu partido Juan Marín esa noche también había fracasado estrepitosamente mm. y salió y fue moderado Sí. Y dio un discurso sí. como debe de, ver, como sí. debe de ser, sí. y reconoció el fracaso, sí, sí. y reconoció que no había trabajado bien, o que quizá no había llegado a la. Sí, sí, sí. Pero es que Adrián Alastra, esa noche, para justificar el fracaso de espadas, que sí, que, es que dijo que era porque había recibido porque Bonilla había recibido dinero, la culpa es la de los tontos de los sí, votantes, sí, sí, que no los eh, votaron eh, eh, no eh, eh, pero eh, es que ella eh, ya, eh, ya eh, era que, así, que, antes. que había ganado Juanma Moreno Bonilla gracias al dinero que le había dado Pedro Sánchez pero Paco, que ya era así antes Alastra, que ya era así ya decía disparates antes, era así ...desde el principio, desde que la conocimos... Más que ...porque no sabíamos... Más ...no sabíamos nadie quién era... ...hasta que se, 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 pues la vimos al lado de Sánchez... ...y luego pues... ...y, a, y apostó por él, oye, inteligentemente... ...se arrimó a donde le... eso... Pero ya vimos que desde el primer día era, es que decía, eh, analfabetadas, eso ya, ya lo hemos visto. Sí, ¿qué, ¿Qué sorpresa es esa, Paco? Lo de la noche esa. Lo, una, lo que fue tremendo es que una, la dejaron hablar a ellas. Una, cosa, pero lo pues, que es una, una sorpresa. cosa es que digas, eh, como has dicho, analfabetadas, sí, sí. y otra cosa es la soberbia con la que compareció. Bueno, es que normalmente los que dicen gansadas son soberbios, porque se creen que tienen la razón. Pero eso es un mal endémico, o sea, insisto, a ella ya la Pero cesaron en, en su poquito, día. De vez en cuando un poquito de humildad. Pues viene esto, muy yo, bien, yo, ¿eh? sí, yo sí, viene de verdad, me, me, le doy el honor a la duda de que sí, que está poniendo por delante la salud de su hijo uh, ante un cargo como es tan ah, jodido como un vicesecretario general de un partido. Espera, que nos tiene que terminar de decir Fran eso que no. Bueno, no, 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 no que los... Venga, Fran, no. no me vas a, ¿Vas a dejar la audiencia? ¿Estás mandando mensajes a la audiencia pidiendo no. que por favor expliques qué es eso? No, 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 que me sorprende. Que me sorprende que intelectualmente se acerque alguien a esta chica para dejarla embarazada, nada más. ¿Intelectualmente? Solo intelectualmente. Bueno. A buen entendedor pocas palabras basta. Bueno, ¿y qué me decís de la purga estalinista que está llevando a cabo Stalin Sánchez? Ahí antes aparecido todos esos grandes fieles, los más aguerridos, los más próximos, los que le auparon a la Secretaría General, los que mejor servicio le han hecho, son las cabezas que ha ido cortando. Uno o sea, por Sánchez, uno. Sánchez lo que está es, eh, pues está ahora mismo diciendo, pero ¿qué pasa? Eh, se le ha venido la ola de la economía encima y con todos los malos datos, tanto desde aquí como los que lo están diciendo desde Europa, oye, calma, y. Él todavía, estoy absolutamente convencido que piensa que no es culpa suya, sino que piensa que es todo, la culpa de todos los que están a su alrededor. Entonces, hay que laminarlos a todos y, en fin, pasarlos a cuchillo para ver qué narices puede hacer. Porque, claro, tenemos aquí Sánchez tiene dos problemas importantes ahora mismo. Primero, que tiene los datos de verdad del CIS. Y con esos datos de verdad del CIS, si ya per se eh, Tezanos le está diciendo que pierde las elecciones. Pues no quiero ni pensar cuál será la realidad que le ha puesto una realidad encima de la mesa. ¿A cuántos escaños se va a ir el Partido Socialista? Y dos, esto que Sánchez sabe, lo saben los varones de los partidos, del partido, porque aquí todo el que se ha presentado en elecciones con Sánchez de presidente, políticamente está muerto. Entonces, claro, ahora, ahora quedan los grandes. Y los grandes son eh, Vara, eh, son Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, que esos habrán dicho oye nosotros nos jugamos muchísimo pero contigo de, 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 contigo de por medio por eso yo creo que van a pasar cosas el sábado más allá de que haya un, unos cuantos nombramientos pero hasta dónde puede pasar algo el sábado pues yo pienso que se va a barajar fechas para las posibles elecciones sí yo creo que con un criterio medianamente lógico por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene absolutamente todos los datos. Estoy, vamos, sé que tiene todos los datos uh, económicos de lo que va a venir. Punto uno. Y saben que no va a, no, no, no vamos a ir a mejor, solo se va a ir a peor. Y eso le va a desgastar muchísimo. Y dos, tienen los datos del CIS. Y los datos del CIS, si ya los publicados no son buenos, por mucha cocina que se haya hecho, imagínatelos de verdad. Pues si, si aplicamos la mentira o la cocina de tezanos, eh, que estamos siempre en un más menos 20%, quítale un 20% de los escaños del Partido Socialista. Sería una debacle histórica. Pero si convoca ahora sería para perder. Sí, pero no para desaparecer. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar en esa hipótesis de posible adelanto electoral o no, en función de la situación económica, porque realmente los números están bastante mal. O sea que paramos un momentín y les echamos un vistazo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto, que la democracia, que es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que quédate en casa con Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91 446 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. La economía española sufrirá un severo parón en el año 2023, con un crecimiento muy inferior al 3,5% que estima el Gobierno. Todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, han revisado a la baja sus previsiones de PIB. Así, la Comisión Europea estima que el crecimiento del año próximo será del 2,1%, FUNCAS del 2%. Mafre Economics del 2,4 y BBVA Research del 1,8. Todos los datos muy por debajo del 3,5 del Gobierno. Y Moody's ofrece un dato aún peor, un 1,6. Para este año 2022, las previsiones son también inferiores a las del Ejecutivo, pero en menor medida. Pero hay quien opina que la cosa puede ser todavía peor. Tenemos comunicación con Roberto Centeno, miembro del equipo de economistas de los cuatro jinetes. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, parece que todos los organismos están rebajando claramente sus previsiones, muy por debajo de las del gobierno, pero ustedes, los cuatro jinetes, creen que va a ser todavía peor, ¿no? Eh, sí, bueno, no es que lo creamos, es que eh, las, son las cifras que tenemos encima de la mesa, que no sé por qué razones, no entiendo por qué razones, por ejemplo, el Banco de España está diciendo eh, que eh, está, vamos a crecer este año el ciento. ¿De dónde narices pueden sacar esto cuando tienen el mejor equipo, el mejor servicio de estudios de España? Pero bien, vamos a ver. Eh, el primer trimestre de este año ya lo tenemos, el 0,2%. Esto significaría que en términos anglosajones, como suelen hacer los anglosajones, eh, eh, esto multiplicado por cuatro sería el crecimiento interanual. Estaríamos hablando, por lo tanto, del 0,8%. Bien, es cierto que el, primer, el segundo trimestre y el tercer trimestre pueden ir un poco mejor. ¿Y qué tenemos para ello? Bueno, lo que tenemos para ello somos los indicadores adelantados. Que en contra de lo que piensan algunas personas, los indicadores adelantados no son el consumo de electricidad ni la venta de vehículos. Esos son indicadores retrasados, son indicadores de actividad y demanda, pero del pasado. Bien. Los indicadores adelantados son los PMI, que son los índices de gestores de compra. ¿eh? Y eh, 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 se han publicado ya los últimos de este mes, y en base a ello hemos llegado a la conclusión: eh, un servidor y, y mis otros tres compañeros, eh, eh, que en el segundo trimestre podríamos crecer un 0,8% hoy, y en el tercero un 0,5%. Aquí ya, eh, hasta ahí más o menos estamos de acuerdo, entonces estaríamos hablando de 8,210 y 0,5, 1,5%. En, en el cuarto trimestre, eh, 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 mi querido Avivo Bermejo, que creo que está ahí. Está, op... está, le está escuchando. Siga, siga. Eh, que luego lo aclare. Eh, Bermejo opina que estamos en manos de los dioses. Bien, yo, para el cuarto trimestre, yo no creo que estemos en manos de los dioses, sino en manos de una panda de golfos como no hemos conocido otra. ¿eh? Eh, tanto a nivel europeo y en España ni les cuento. Y el Banco Central Europeo, eh, bueno, actuando de una manera disparatada, porque claro, con una inflación como la que tenemos, estos tíos están incrementando la masa monetaria en un 6%. Bueno, Bien. entonces, ¿qué pasa el cuarto ¿Qué trimestre? Que no opinión? nos lo ha dicho. Mi opinión... Eh, mi opinión es que mm, eh, vamos a entrar en negativo y el año que viene España entra en recesión. Cuáles son las razones en las cuales baso mi eh, predicción. Que como digo, no coincide, que lo explique, eh, que ya que está ahí. Las dos razones principales son la desastrosa gestión económica y el hecho de que tengamos el mayor despilfarro. Público de Occidente. Respecto a la desastrosa gestión, no hay más que leer lo que dice la OCDE ¿eh? Eh, en el último, el último informe que ha hecho. Y dice concretamente: de los 40 países más desarrollados cuya gestión seguimos, es decir, la OCDE son 37 países, pero ellos siguen a 40, ¿eh? que son los más importantes. Bueno, España es el país que ha destruido una mayor cantidad de PIB. España es el país donde la caída de renta per cápita ha sido la mayor de Europa. En total nos han adelantado en renta per cápita seis países, algunos pobres de solemnidad de toda la vida de Dios, como pueda ser Chipre, como pueda ser Eslovenia, como pueda ser Malta, nos han adelantado en PIB per cápita. Tenemos un paro que es el doble de la media, un empobrecimiento de las familias que es cuatro veces la media. Y en el paro juvenil. Bueno, ya es que nos salimos del dibujo y entramos en el tercer mundismo, porque estamos en casi el 50%. Resultado, según la OCDE, España no va a, a recuperar, si es que la recupera algún día, eh, la, el PIB prepandemia hasta el año 2014. Despilfarro. Miren ustedes, en Despilfarro tenemos, según decía mi antiguo alumno Montoro, eh, dos millones de enchufados, 20.000 chiringuitos. 22 ministerios, tenemos más coches oficiales que los Estados Unidos. ¿eh? Hay decenas de miles de políticos, como pueden ser, eh, como, puede, eh, bueno, como pueden, ser todos los que están en las comunidades autónomas, los que están en los ayuntamientos, etcétera, etcétera, con asesores, con todo lo que ustedes quieran. ¿eh? Y una idea que hoy lo publicaba OK Diario. Miren ustedes, porque esto es vergonzoso y además clama al cielo. Sánchez gasta 40 veces más en las mamarrachadas de la analfabeta Montero contra el machismo que en, eh, que en prevenir los incendios que están arrasando España. Bueno, por todas estas razones, señoras y señores, yo estoy convencido... Y nos podemos apostar un lomo Joselito para Navidad, querido Juan Carlos, ¿eh? que entramos en negatividad el cuarto trimestre y el año que viene España va a, va, va, va a entrar en recesión. Ojo, otros países europeos van a entrar también en recesión y entonces esta chusma que nos gobierna va a decir que, bueno, que todo el mundo está en recesión o que otros están en recesión. No, nosotros seremos como lo hemos sido este año, el anterior y el anterior, los que peores lo haremos, los que estemos en el furgón de cola. Como dice la OCDE. ¿eh? los que han destruido, los que hemos destruido más PIB en estos últimos cuatro años. Pues con eso, con eso nos quedamos, con la previsión de que el segundo trimestre el crecimiento será de un 0,8, el tercer trimestre un 0,5, el cuarto trimestre ya habrá crecimiento negativo y que por tanto para el 2023 estamos en recesión. Don Roberto Centeno, muchas gracias por estas previsiones que han quedado debidamente apuntadas y que tendremos ocasión de ir constatando. Gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo. Un Adiós. saludo. Señor Bermejo, por alusiones, usted es el cuarto de los cuatro jinetes. Eh, veo que han hecho los deberes, pero que hay discrepancias en el equipo. ¿En qué discrepa usted? Bueno, en lo que va a ocurrir en el cuarto trimestre. ¿Usted no cree que sea en el crecimiento relativo el cuarto no, no, trimestre? No, no, no es que lo crea, es que no sé qué puede pasar, porque es que incluso puede ser peor. Entonces, sí que est estamos de acuerdo en que en el acumulado será 0,2, 0,8, 0,5, pero en el cuarto trimestre yo digo que estamos en manos de los dioses porque si, 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 hay, si hay decisiones geoestratégicas, cuando me refiero a decisiones geoestratégicas, ¿qué es. ya que haya terminado la guerra. Por ejemplo, si termina la guerra o se llega a un acuerdo de paz, pues eso lo cambia todo. Claro. Eso lo cambia todo. Pero si no. Si se profundiza en el conflicto, si se profundiza en la guerra, entonces la recesión es segura. La recesión es segura, porque por eso le digo que, que ahora mismo estamos en manos de los dioses es una forma de decir de que, de que la economía pues de, va a depender de decisiones geopolíticas, por lo menos en el cuarto trimestre. Yo a los espectadores eh, quería decirles eh, un poco para pa comparar cómo estamos. En comparación, pues, por ejemplo, con el mejor año que, que ha tenido España jamás, el, el, eh, que se sepa, fue el año 2008. El año 2008 fue donde España alcanzó la mayor renta per cápita que hemos tenido, PIB eh, per cápita, y el, y el PIB más, más elevado en relación a, a en su historia. ¿no? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Y cómo estamos hoy? Fíjense. El PIB per cápita en el año 2008 eran 24.130 euros. Hoy son 25.460. Alguien dirá, hombre, hoy es más alto. No, no es más alto. Porque tenemos que poner los euros del año 2008 en euros del año 2021, que es el dato que tenemos último. Y entonces hay que aplicarle la inflación que ha habido desde ese año hasta hoy, que es un 20,4%. Por lo tanto, el PIB per cápita del año 2008 hoy son 29.052 euros. Es decir, un 12% menos tenemos hoy de PIB per cápita que en el año 2008. Eso, es, en términos prácticos, es decir, que nos hemos empobrecido un 12% desde el año 2008. Si nos vamos al PIB, al, al dato de PIB bruto, ¿eh? en el año 2008 el PIB en España era de 1,11 billones y el año 2021 terminó en 1,20 billones. Pues hacemos lo mismo. Si le aplicamos el, ese 20,4% de inflación para poner los euros del año 2008 en el año 2021 nos sale que ese PIB del año 2008 hoy sería 1,33 billones. Si lo comparamos con los 1,20, pues la economía española ha decrecido un 10% respecto al 2008. Es decir, que no hemos parado de empobrecernos desde el año 2008. ¿De acuerdo? Esta es la situación que tenemos. Y que no les vendan milongas. Y como ya he dicho antes. Estamos en manos de los dioses porque dependemos de decisiones geoestratégicas que nadie sabe cuál van a ser. Bueno, sabemos que la cosa va a empeorar, pero es que en este programa siempre nos solemos anticipar. Les voy a contar: en noviembre del año pasado, del 2021, en este mismo programa estaba también Juan Carlos Bermejo y Fran Simón. En concreto, el 2 de noviembre de 2021. Y ese día. Le recuerdo que aún no había empezado la guerra, la invasión de Ucrania, pero ya se anticipaba una situación económica bastante mala. Uh, había ya encarecimiento notable de la energía. Ya estábamos pagando un precio exagerado por la electricidad y por el gas. Y no había empezado la guerra de Ucrania, no tenía la culpa a Putin. Estábamos en una situación que hacía pensar que la inflación podía ir subiendo porque ya iba subiendo. Bermejo nos decía que no creía que hubiéramos, eh, que en un futuro fuéramos a tener problemas de suministro de energético, insisto, no había empezado la guerra, Fran decía que probablemente sí íbamos a tener problemas de suministro, pero el caso es que Fran Simón nos anticipó en ese día, 2 de noviembre de 2021, que la inflación se iba a disparar, que la cosa se iba a poner realmente mal, hasta el punto de que a lo mejor a finales de este año 2022 se adelantaban las elecciones. Y hoy estaba recordando lo mismo. Vamos a recordar lo que nos dijo ese día. Va a haber problemas de suministro, eh, va, a haber, va, a haber, va a haber una subida de la luz, va a haber una subida del gas y va a haber una inflación salvaje eh, que provocará probablemente el año que viene, eh, a finales del año que viene, un, un, incluso un adelanto de elecciones. A esto hay que añadirle el tapering que ya ha dicho el Banco Central Europeo que en diciembre, en su última reunión del año, empezará a anunciar eh, y a concretar esas medidas. Y, y, y claro, no se espera nada bueno. O sea, a mí no me puede decir que hay eh, menos demanda de gas cuando la demanda de gas va a ser la misma o mayor. Esto os lo decía... Hace ocho meses, eh, Fran, todo se ha ido cumpliendo lo que usted anunció. Ahora veremos si se cumple el otro pronóstico, el de que tengamos elecciones a finales de este año. Bueno, yo, a ver, vamos a ver, esto no, 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 no es una cosa mía. Yo cuando vengo aquí y doy un dato, detrás hay un equipo de gente donde nos dedicamos muchas horas todos los días a, por, por nuestro trabajo a nivel profesional, a poner encima de la mesa escenarios, que es lo que hacemos los economistas. Y, y aquí yo... No, no, diciendo con Bermejo de lo que Dios quiera, eh, Dios querrá lo que quiera, pero es que la economía es una ciencia y lo que tenemos que hacer los economistas es trabajar con todos los escenarios posibles. Cuando, pero nadie podía saber que íbamos a tener una invasión de Ucrania, por ejemplo. No, pero sí se podía saber, por ejemplo, que los intereses del presidente y de los familiares del presidente en, 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 en ese país iba a provocar por lo menos tensiones geopolíticas importantes. Entonces, dentro de esas tensiones geopolíticas importantes, tú, tú, cuando tú te das cuenta de que eh, esto no es eh, adivinar algo por adivinar, cuando el gobierno ruso le dice al gobierno americano, oiga, esto no se toca porque si se toca vamos a tener todos problemas, te das cuenta de que al final eh, vamos a tener todos problemas. Y claro, yo, vamos a ver, eh, hay cosas que dices. La gente, yo, yo siempre lo digo a mi equipo, hay que hay que leer las actas del, que, que, que todos los, todas las semanas el Banco Central Europeo, aparte de que nosotros hablamos con gente, con técnicos del Banco Central Europeo y economistas que están allí y te van dando feedback de todo lo que va pasando, ¿verdad? Eh, y, Frankfurt, y es muy grande, ¿eh? O sea, el Banco Central Europeo para ver el edificio. Bueno, pues nosotros lo que, lo que tenemos que hacer... De verdad, es poner a la gente en, en sobreaviso de lo que va a pasar para que estén preparados. Si te, en, en esa fecha eh, nos saltaron todas las alarmas por, por el tema de la inflación, y no era una inflación exagerada, pero sí era una inflación que si analizabas bien el subyacente, si analizabas los contratos de futuros, por ejemplo, con el petróleo, con el gas, te daban que se iba a disparar, te daban que iba a haber caristía, porque, no sé si recordáis, que estábamos saliendo todavía del tema del covid, las comunicaciones no eran buenas, los chips ya se decían que no, y la demanda de en ese momento había falta de suministros había sobre todo falta de suministros para fabricaciones de automóviles y de ordenadores. Hubo ciudades chinas que tuvieron apagones. Correcto. ¿Mm? Lo que pasa es que la gente ahora claro, no se acuerda. Entonces nosotros hicimos una simula unas simulaciones donde entre otras cosas eh, eso lo, lo transportamos al, al mercado europeo. Cuando tú ves que tienes una inflación por encima del 4%, ya dices aquí algo pasa. Yo estoy convencido, vamos, conozco economistas que al presidente del gobierno se le, le, le dijeron en su momento, oiga, esto va a pasar, párelo ahora. Párelo ahora. Pues hizo caso omiso. Hizo caso omiso porque, entre otras cosas, el presidente del gobierno lo que hizo. Eh, bueno, lo que hizo fue también lo que pudo, eh, ojo con esto. La política económica o las grandes decisiones políticas, España no es soberana, lo hace Europa. Y en Europa, desgraciadamente, tenemos una señora como Cristín Lagarde, que mm, hace mucho tiempo, yo creo, que junto con lo que llaman los tiburones del Banco Central Europeo, perdió el norte. Pensaban que una política expansiva salvaje era lo único que podría salvarnos y volver a hacer crecer a los países porque pensaban que con ese dinero lo que iban a hacer era inyectarlo al mercado y que la gente montara empresas, en fin. Pa, 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 pa. Pero sabemos todos que esa no es la realidad. Luego se ha visto que no es la realidad porque es que España no funciona así, Italia no funciona así, eh, Grecia no funciona así. Bueno, pues son realidades de mercado. ¿En dónde estamos ahora? Que es lo que a mí me preocupa. Ahora mismo estamos en lo siguiente, dice Hermes, hombre, si se para la guerra, ¿no? Bueno, vamos a analizar qué pasaría si se para la guerra, que sería siempre una buena noticia que no hubiera una guerra. Desde luego, las cosechas no son de un día para otro. Yo, eh, tenemos un panel donde decimos, por mucho, en el mejor escenario posible, sabemos que van a faltar alimentos a la Unión Europea. Van a faltar. En los supermercados ustedes van a tener, por momentos carencias de, de diferentes eh, alimentos. Segundo, sabemos que va a haber cortes de gas. Alemania ya se está preparando para eso. Yo sé que esto no es noticia en España, pero eh, en muchos edificios en Alemania se están preparando con chimeneas eh, comunitarias para intentar calentar los edificios. Esto lo pueden ustedes buscar en Google o simplemente poner a, o leer cualquier periódico alemán. Eh, entonces, si ellos van a pasarlo mal, nosotros ni te cuento. Porque ya no es que nosotros tengamos o no gas, es que simplemente el hecho de que lo corten nos van a subir los precios del gas y de la electricidad. Eso significa que van a subir los precios de fabricar la comida, los precios de transportarla, etcétera, etcétera. Y encima sabemos, porque ya lo ha dicho, que a lo mejor en septiembre, en septiembre el Banco Central Europeo decide subir un punto el diferencial sobre el Euribor. Esto es salvaje, porque no saben cómo parar la inflación. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? Porque ahora estamos todos con la alegría de las vacaciones y bueno, pues no sé, no, no, no puedo sinceramente yo no puedo entender cómo el gobierno no avisa. Pues en septiembre va a pasar esto famoso que siempre se ha contado aquí, la vuelta al cole de los niños, los, el, los gastos de las familias en libros, los gastos de las familias en uniformes, que van a subir, los libros valen más, los uniformes valen más, la comida vale más, etcétera, etcétera. Con lo cual, de aquí a final de año. A final de año. Esto ya no es que se pueda parar, no se puede parar. Esto es un tsunami de una ola gigante que al gobierno le va a venir encima y como decía mi, mi querido amigo Bermejo el otro día, que se agarre cada uno donde pueda porque lo vamos a pasar muy mal. A ver, don Paco, como empresario, ¿usted cómo lo ve? No le pongan más vídeos a Simón que se viene arriba. Se ve. Está, está crecido. Bueno, Centeno, Simón suerte. y Bermejo. ¿eh? Suerte, ha sido suerte. <laughs> Tres economistas hablando de macroeconomía. Incluso, Bermejo, dices que te diriges a la audiencia y la audiencia está llamando por teléfono que no te ha entendido nada con esas cifras mil millonarias, billonarias. Vamos a explicarle a la gente de microeconomía en lugar de macroeconomía. Y hay un economista que ya no está centeno, pero aquí en la mesa hay dos economistas. Y tú has, has puesto ahí, has sacado un poquito la patita por debajo de la puerta. Yo quiero que nos expliquéis eh, en, en datos microeconómicos cómo es posible que a día de hoy no haya un hotel libre en España las carreteras hasta arriba de coches cuando la gasolina está a 2.20, cómo eh, los restaurantes están hasta arriba, cómo no puedes ir a cenar un sábado si no has pedido mesa una semana antes, cómo está todo tan desbordado y estáis presentando aquí un panorama de España prácticamente desolador. O sea, como si viviéramos casi, 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 en la indigencia absoluta y en la ruina absoluta. Las tiendas tienen clientes. Me estás hablando, me estás preguntando desde el punto de vista empresario. Sí, sí. Las tiendas tienen clientes. En las tiendas se está vendiendo. Explicarme los economistas. a un analfabeto económico. cómo es posible que la macroeconomía vaya tan rematadísimamente mal. pero la microeconomía diga otra cosa. Las, insisto, las carreteras, este puente, este fin de semana, va a haber 6 millones de desplazamientos. Si la gasolina está por la nube, la gente no cogería los coches. Pues da igual cómo esté la gasolina. La gente sigue cogiendo los coches, no se va al transporte público. Los hoteles llenos, las vacaciones. Si tú a día de hoy no has reservado un hotel, un apartamento, no te vas a poder ir en el mes de agosto de vacaciones. Explicarnos a la gente cómo es esto, porque yo, de verdad, que no, no me cuadra nada. Cuando veo los telediarios. Cuando van los reporteros a la puerta de los mercados a preguntar a la señora y dice la señora que no tiene ni para hacer la compra y que es que prácticamente no tiene ni para comer y que han pasado de comer carne a comer huevos con patatas, pero luego vas, los restaurantes llenos, las tiendas llenas, las carreteras llenas, los hoteles llenos y las playas llenas. Explícanoslo, por favor. Bueno. A ver, Berbejo. Eh, bueno, Paco, yo también soy empresario. Vamos a ver, eh, aquí lo que hemos dicho es que vamos, a, estamos creciendo. Lo que, lo que yo he dicho es que no sé qué va a pasar en el cuarto trimestre. A lo mejor ahí dejamos de crecer. Pero mientras estemos creciendo, eso que tú sientes es así. Es decir, hay demanda. La crisis que tenemos, la inflación que estamos sufriendo precisamente es porque hay una gran demanda y la oferta no puede con esa demanda. Porque se destruyó tejido productivo durante la pandemia y el tejido productivo es como un, es como un infarto cerebral. Es decir, no se, no se regenera el tejido ¿eh? inmediatamente. Tu cuerpo tiene una demanda de moverse, de hacer cosas, pero tu cerebro no puede. Bueno, pues esto es lo mismo. Tenemos una gran demanda porque hay para gastar. Tenemos para gastar, queremos gastar, tenemos ganas de gastar todavía. Afortunadamente. Pero la oferta no puede corresponder con esa gran demanda. Por eso hay unos precios tan altos en el mercado. Esta es la razón. Por lo tanto, claro que hay restaurantes llenos, claro que están los hoteles llenos, claro que la gente echa gasolina para y, y colapsa las carreteras y hasta deja los coches encendidos en la calle media hora sin moverse. Claro que lo está moviendo porque hay para pagarlo. Aún hay para pagarlo. Entonces, entonces desde los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de no meter tanto miedo a la ciudadanía si no es tan grave la situación, porque con ese mensaje negativo y derrotista que estamos lanzando, estamos haciendo nosotros mismos que la gente, como ya pasó en las otras crisis, se asusta y no consuma. No es cierto. Primero, el 30% de los de, lo, de los alojamientos vacacionales a día de hoy, el dato de esta mañana, los han suspendido. Están suspendidos. Hay ¿eh? el 30% de la gente que va a reservar sus vacaciones para el mes de agosto los ha suspendido. ¿Mm? ¿Eso, ¿Eso donde lo has leído tú? Bueno, Fran, me cuesta, me cuesta, nice. me cuesta eso que me estás Ahora, o sea, me... ahora te enseño el artículo, pero quiero que lo veas el Economista de hoy. Ahora, ahora, ahora te daré quién, además, quien da estos datos, entre otros el corte inglés. ¿eh? Ahora, 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 te, ahora te lo pongo a tu disposición para que leas y digas las cosas. Segundo, la responsabilidad, creo, de cualquier persona, de cual, un economista que está en un medio de comunicación, es contar la realidad, te guste a ti o no te guste a ti. Yo comprendo que es muy eh, es muy fácil hacer lo que hizo en su momento el señor del plané. E, ¿eh? El señor del plané, e, en un halago y en un. Um, ...estupidez absurda de majestática ...lo llegó a decir en rueda de prensa... ...oiga señores, váyanse ustedes a comprar casas... ...que aquí no hay ningún problema... ...que yo pongo en plan encima de la mesa... ...y la gente les hace caso... ...y la gente hizo caso y se compró casas... ...y, la, y el bofetón histórico que se pegó... ...el mercado inmobiliario... ...no ha tenido parangón nunca... ...lo sensato hubiera sido decir... ...oiga, no, no vayan ustedes al banco a comprar casas... ...eso es lo, lo sensato, no, es mejor arruinar a la gente... No, mire usted, la mayor, lo mejor que se puede hacer por la economía hoy en día es no gastar dinero. Lo mejor que se puede hacer por las familias hoy en día es no gastar dinero. Le están avisando el Banco Central Europeo de que puede subir los tipos de interés un punto. Tú has calculado, por ejemplo, esto es microeconomía, la economía de tu casa. Si tú tienes una hipoteca de 100.000 euros, tú has calculado lo que es que te suban los tipos un punto. ¿Eh? Es que tiene tela, pero es que imagínate que tienes eso y un par de hijos. Y como bien dice Bermejo, hay, hay dinero porque no hemos salido, no lo hemos gastado. Y hay una, y hay una capacidad de ahorro importante. Y la gente, en lugar, lo, lugar de los medios de comunicación decir, calma señores, calma que pueden venir duras. No, no. Fiesta, gasten ustedes, que usted paga por la barra de pan un euro o por una camiseta un euro, no, no, que usted la pague y que vaya mañana y le cueste dos y al otro que le cueste tres y al otro que le cueste cuatro, fiesta. Eso es la ruina, eso es la ruina. Yo comprendo que lo divertido es coger y decir, si aquí no pasa nada, ponemos un telediario, ponemos la sexta, mediaset o lo que quieras y entonces podemos ver eh, vacaciones en el mar o los programas que quieran hacer. Pero no es la realidad de lo que va a ocurrir. Tú lo, que eres, porque pero todos, pero tú lo que le quieres, porque, decir, a la, que le quieres porque, decir a la gente es que no gaste dinero. Exacto, que no gastemos exacto, exacto, dinero, pues exacto, si no gastamos dinero, se parará la economía, dejará de haber exacto, circulante y entonces esto será mucho peor todavía. No, no. Yo comprendo que tú pienses que el hecho de no gastar dinero y el hecho de ahorrar no es bueno para la economía. Hay momentos donde la economía requiere una contracción. O sea, ahora mismo la Fed sabe perfectamente que con todas las subidas de tipos que vamos a hacer, y no es que eh, los que están allí sean de mi agrado políticamente hablando, digamos, pero saben que van a llevarse por delante entre 8 y 10 millones de empleos en Estados Unidos, porque van a arruinar a las fábricas. Pero es que no se puede, es que no se puede. Y si esto no lo veis, allá cada cual. Bueno, ¿cómo se queda usted? Pues yo no estoy de acuerdo con Fran, yo no estoy de acuerdo con decirle a la gente, ni yo, ni seguro que un montón de pequeños empresarios de este país, con una fabriquita, con una tienda con un comercio, con un taller mecánico que le digamos hoy que el mensaje que le mandemos yo es a la ciudadanía, no gaste usted, porque el señor del taller mecánico o el señor de la ferretería o el señor de la floristería Fran, esta noche se va a cabrear contigo yo porque entiendo. ese señor vive de que cada uno de los españoles vayan allí a arreglar su coche o a comprar su ramo de flores o a, o a comprar su cabeza. Los promotores y constructores me decían cómo era pues, que, que ¿Cómo era posible que fuera en contra de lo que decía un gran ministro eh, que había dicho que hay que comprar casas cuando vino la gran crisis? Y decían que era una vergüenza. Pero bueno, no estamos, no estamos hablando de comprar casas, estamos hablando de que la gente salga de vacaciones, gaste, compre, consuma. Eso, fiesta, y fiesta. Que, no, fiesta no, no, no. Saquen, que la gente consuma. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Saben que en este programa, Un espacio de libertad, se dicen las cosas tal como se piensan, no se coarta a nadie y procuramos buscar todos los elementos. Como ven, hay opiniones enfrentadas. Pero verán que siempre ofrecemos datos y que generalmente se suelen cumplir las cosas que aquí se anuncian. Veremos lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Don Juan Carlos Bermejo, gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias Paco Cecilio, por haber estado con nosotros. Buenas noches a vosotros y yo, en contra del dice Fran Simón, animo a la gente a que salga a gastar. Sí, señor. Y Fran Simón, gracias por habernos acompañado también. Muchas gracias. Y yo en contra lo que dice Paco Sacilio, salgan, gasten, pero háganlo con mucha prudencia. Sí, sí, hace, cinco, hace cinco minutos que no gastaran. ¿En qué quedamos, Fran? Con bueno, mucha prudencia. Bueno, ya, señores, sí. vamos, nos vamos. Pero ustedes, quédense, que les ahora viene la película. Ya lo saben. Una lección después de morir y viene esta noche. Un drama racial que nos traslada a la luisiana de los años 40, de 1940, cuando un joven negro es acusado falsamente de haber asesinado a un tendero blanco. En el juicio, su propio abogado, también blanco, le presentará como un animal sin conciencia de ningún tipo en un afán de exculparle. No lo conseguirá, será condenado a muerte, pero entonces su madre y su tía convencerán al maestro del pueblo para que le visite todos los días en prisión y que trate de convencerle de que él no es un animal, sino un hombre con toda su dignidad. Que disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.